El Cabildo de Fuerteventura, en colaboración con los ayuntamientos de la isla, ha desconectado el alumbrado público de 6 localidades como acto simbólico dentro de la campaña de la Pardela, como nos explica la consejera de Medio Ambiente del Cabildo, Natalia Évora. Todos los municipios de la isla hacemos un acto significativo, a un apagón, hacemos un apagón en la costa para que estas aves que sigan liberándose o saliendo al mar no tengan esa contaminación o ese obstáculo y puedan salir al mar sin ningún impacto de la luz, ¿no? El apagón por la pardela es una iniciativa cuyo objetivo es que los pollos de esta especie, declarada ave del año 2013, que en esta época levantan el vuelo, no se desorienten a consecuencia de la contaminación lumínica proveniente de las localidades costeras y lleguen sin obstáculos hasta el mar. Una suelta de más de una decena de ejemplares recogidos durante el último mes de calles, patios y parques a los que habían llegado desorientados al emprender su primer vuelo. Las crías cuando salen se desorientan, sobre todo por contaminación lumínica, vuelven a tierra en vez de ir al mar, y lo que hacemos nosotros las recuperamos, las recogemos gracias a la colaboración ciudadana principalmente, y lo que hacemos hoy es liberarlas. Y bueno, en esta época que estamos durante todo este mes hasta el 15 de noviembre, estaremos liberando pardelas que sigan apareciendo y devolviéndolas al mar, que son las futuras pardelas que volverán a esta isla a nidificar, ¿no? Es el tercer año que se realiza el apagón, pero el primero que se hace de forma simultánea en todos los municipios de la isla, como parte de una campaña de protección que culmina cuando las crías, que en condiciones normales se orientan con la luz de la luna, abandonan el nido.